Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Es de verdad un placer para nosotros en Teorética presentar este cuarto libro de esta colección. Mi nombre es Miguel López, yo soy codirector y curador de Teorética y también soy editor de estas publicaciones. Y como decía, ese es el cuarto volumen de una serie que se titula Escrituras Locales, Posiciones Críticas desde Centroamérica, el Caribe y sus diásporas. Y es una colección de libros que intenta pensar y hacer accesible un conjunto de escrituras y reflexiones que fueron decisivas para la transformación de las escenas de arte contemporáneo en toda la región. De alguna manera, esta colección intenta justamente llenar un vacío bibliográfico, ¿no? Y permitirnos pensar cómo han ido cambiando, ¿no? Las escenas de producción y de pensamiento en Centroamérica y el Caribe. Aquí, de hecho, tengo los cuatro libros juntos. Para quien no conoce la serie completa, en el jardín están en súper oferta, por si quieren acceder a ellos. El primero estaba dedicado a Tamara Díaz Bringas, que es una curadora cubana costarricense. El segundo compiló los textos de Adrián Samos, que es una crítica panameña. Y el tercero son textos de Rosina Casali, de Guatemala. Este cuarto libro es muy especial y quisiera además a aprovechar la situación para agradecer especialmente a Raúl como autor y a las personas que han contribuido para hacerlo posible, tanto los artistas que nos han cedido sus imágenes, así como el equipo de Teorética, a Daniela que estuvo trabajando de toda la asistencia editorial, que es Daniela Morales, que es también codirectora de Teorética, a José Alberto Hernández, que hizo el diseño, que es el diseñador de los libros de Teorética y de esta colección en particular. Y bueno, como les decía, este libro es muy especial, es también el más voluminoso de todos los que hemos publicado hasta ahora. Compila 10 ensayos publicados entre el año 1985 y el año 2002. Y al igual que los otros, intenta plantear un argumento específico. En este caso, esta selección de 10 textos, muy heterogéneos entre sí, intentan pensar de qué manera se ha ido transformando el debate y el lenguaje del arte entre el paso del contexto revolucionario sandinista y el contexto neoliberal de los años 90. De hecho, el título mismo del libro es como muy explícito. Zona de turbulencia, arte en Nicaragua, de la revolución al neoliberalismo. Y de alguna manera nos parecía crucial poder entender este desplazamiento a partir de la escritura de Raúl, que fue un agente que estuvo activamente comprometido con pensar el momento en el cual vivía, ¿no? Y eso es muy especial, creo que la escritura de Raúl. Justamente con toda la carga de insolencia y de corrosión, ¿no? que lleva, es capaz de tomar el pulso al momento de una manera muy precisa, ¿no? Y además es una manera también de tomar el pulso sin comprometer su posición. Está permanentemente batallando y permanentemente haciendo visible todas las fuerzas que están operando en el campo cultural y político. Y es interesante también porque a lo largo de los ensayos uno va viendo cómo el lenguaje va cambiando. Hay incluso un texto dentro de la selección que habla sobre términos específicos como el concepto de tolerancia, por ejemplo, y lo que significa en los años 90, ¿no? O también otros textos que se dedican a pensar sobre lo que implica hablar de la revolución, ¿no? O las gramáticas, o el valor simbólico de la revolución desde los años 90 en adelante. Todo lo cual es luego puesto en perspectiva con una entrevista bastante larga y exhaustiva que yo realicé con Raúl, que es una característica de estos libros, ¿no? Que al final de cada volumen hay una entrevista larga con los autores que permiten poner en perspectiva, como decía, en perspectiva histórica, los argumentos que ellos estaban posicionando en sus escritos, ¿no? Y yo creo que es bastante iluminador en este libro en particular. La entrevista porque permite revisar justamente las posiciones tempranas y permite también pensar
qué es lo que implica hablar de revolución hoy, ¿no? Y cómo eso se pone en tensión, ¿no? Con un escenario actual que está profundamente marcado por la violencia y por el autoritarismo. Entonces, creo que el libro en sí es como... yo creo que el libro en sí permite empezar a... o permite no empezar, pero contribuye a seguir pensando, ¿no? Cómo gran parte de la situación que actualmente atraviesa Nicaragua, de alguna manera está también marcada por ese momento de transición política, que es fines de los 80 e inicio de los 90, y cómo podemos volver a ese momento particular para también entender las condiciones actuales. Yo creo que el libro es un intento de justamente ayudar a pensar el proceso actual también desde esa mirada al pasado, ¿no? Y si bien no es parte de esta colección de libros, el año pasado también hicimos un libro muy importante para nosotros dedicado a Patricia Belli, que es una colega de Raúl desde los años 80, una artista brillante que desarrolló un trabajo artístico poderosísimo, pero al mismo tiempo implementó una serie de proyectos educativos y de gestión que transformaron de manera decisiva el contexto artístico en Nicaragua y en Centroamérica en general. Yo creo que este libro de Raúl, sumado al libro de Patricia Belli que publicamos el año pasado, intentan justamente pensar de qué manera la riqueza y complejidad de las prácticas artísticas en Nicaragua nos devuelven, ¿no?, una imagen desafiante del campo cultural en general, ¿no? Y esperamos también de esa manera contribuir a pensar que el arte y la cultura son espacios que efectivamente ofrecen un oxígeno en medio de un clima profundamente marcado por la agresión, ¿no?, y por la violencia, por la desaparición, por la persecución, ¿no?, que es el contexto actual que vive Nicaragua. Entonces, la dinámica de esta presentación es la siguiente. Voy a darles el paso a nuestros invitados que ahora voy a presentar. Luego de la presentación de los tres, vamos a conversar con Raúl, que lamentablemente no está presente con nosotros físicamente, pero sí lo está virtualmente, así que vamos a conversar con Raúl a partir del libro y luego podemos conversar todos si es que hubiera preguntas, inquietudes o comentarios a partir de lo que aquí vamos a compartir con ustedes. Así que, bueno, es de verdad un placer contar con ustedes, de verdad estamos muy agradecidos que hayan aceptado esta invitación. Tengo a mi izquierda a Moyo Coyatzin, artista y curador legendario, realmente no requiere presentación. Tenemos también a Yimani de los Andes, que es artista visual y guionista. Y tenemos también a César Ruiz, que es DJ, que es locutor de radio y televisión. Y creo que además una característica de los tres es que son amigos de Raúl a través de distintos momentos y geografías. Y creo que eso también va a aparecer de una manera muy especial en lo que van a compartir con nosotros. Y gracias, buenas noches. Es un reto, una oportunidad especial, sobre todo porque el Raúl que ustedes conocen es el artista, es la voz, es la denuncia, es el curador, es el mecena, de alguna manera, partiendo del arte. A Raúl lo conocí siendo chicos los dos, de diferentes estratos sociales, él estudiando en el Colegio Americano de la Nicaragua de los años 60, finales de los 60, yo inmigrante, conociendo la patria de mi padre, envueltos en una corriente de ese movimiento de los años 60, la generación de Woodstock, el hipismo, el despertar de América, el despertar de nuevas oportunidades, el despertar de una Nicaragua que estaba harta de 30 años de dictadura y que comenzaba a revolucionarse mediante la cultura de la música. Me tocó enrolarme con grupos de rock y eso nos permitió visitar los colegios, el Colegio Americano, el Divina Pastora, el francés, y de alguna manera nos dimos cuenta que los de la calle estábamos pensando muy similar
a los chicos del colegio, una especie de química, y sin querer queriendo, como diría Gómez Bolaños años después, nos fuimos involucrando y nació la idea de hacer radio underground. No sabíamos cómo se cocinaba mucho el término, pero era poner lo que nadie ponía y decir lo que no se debía ni se podía decir en la radio. Entonces hicimos una mezcla y surgió el Oráculo de los Césares. Era una plataforma para poner a Hendrix, a Stones, a Beatles, y de alguna u otra manera auscultar un poco las letras de Bob Dylan, de Cohen y tantos como Crosby, Stills y Nash, y ese movimiento de la nueva izquierda americana que estaba dentro del movimiento del hipismo. Así que la zona de turbulencia comenzó siendo una zona más musical, más púrpura, dentro de una discoteca que fue la marca de esa generación, la Tortuga Morada. Los tiempos en que el graffiti no permitía arte, sino más bien era el disparar y correr, porque lo más que se podía en un graffiti era poner las letras de Frente Sandinista de Liberación Nacional y correr. Era lo más que se podía. El graffiti era prohibido y como arte no existía, así que no había más chance. Entonces, por ejemplo, sufrimos en carne propia prisión por tener un póster del Che Guevara, tan simple por tener un afiche. Fuimos creciendo con un rencor y una rabia reprimida de que nos pararan en una esquina donde era prohibida una reunión de más de 3 personas después de las 10 de la noche y que nos cortaran el pelo. De que nos esperaran a la salida del programa de radio para encarcelarnos. Ahí aparece Raúl con letras, con música, con traducciones, pero sin embargo sin tener un rumbo definido de qué iba a estudiar. Eran tiempos de secundaria, eran tiempos del desarrollo de una nueva generación que poco a poco en las discotecas y con la música fue el cultivo para un virus de cambio, para tiempos de cambio. El terremoto borró los pocos grafitis que había en la ciudad, derribó paredes, acabó con una generación y con un mundo que habíamos construido, pero en el alma y en el corazón de cada uno nos llevamos eso. Unos se fueron a diferentes países, emigraron, quedamos como los granos de una mazorca, desarmados por diferentes rumbos, y al día de hoy han pasado 45 años y no he visto a mi amigo Raúl. Lo inicié en la música de una banda inglesa que se llama Moody Blues, y hace unos meses atrás me escribió una nota muy corta donde me agradecía haberle dado esa canción, ese disco, 50 años atrás. En el buen decir, Nica dijo, me rompiste el coco con ese disco, encontré mi identidad. Y forma parte de mi relajamiento diario en esa música. Fue una agradable sorpresa, esperaba verlo hoy. Tenemos 45 años de no vernos. Y me entristeció saber que no estaba aquí. Y agradezco la oportunidad de ser un poco más lo que soy. Un poco más de la comunicación de esa generación que se perdió en un terremoto, pero que conservamos en nuestro corazón el graffiti de que se rinda tu madre. Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias, Miguel, Rolando, César, y bueno, a ustedes, a todas las personas que vinieron acá. Gracias a Raúl, por supuesto, por escribir el libro. Bueno, la primera vez que toqué el libro, que me dijeron que viniera a traerlo, realmente me dolió sentirlo. Y ahora que lo leí, me duele más, porque, bueno, yo conocí a Raúl físicamente en el 2011, en la Espiral Espora. Él fue mi profesor de Historia del Arte. Y inicialmente, bueno, he tenido la suerte de ser alumna de Patricia y ser alumna de Raúl, y ahora de alguna forma y sin quererlo, alumna de don Rolando, y me siento sumamente agradecida con la vida. Y de alguna forma que creo que mi generación de alguna forma tiene un compromiso extremadamente duro. O sea, nadie pidió de alguna forma tener una dictadura, obviamente nadie la quiere. O sea, nadie quiere llamarse refugiado. Creo que lamentablemente Nicaragua tiene una historia de dolor. Cuando lean el libro, que obviamente está más que recomendado, se van a dar cuenta, los que conocen Nicaragua, que y hay que hablar de arte, es hablar obviamente de guerra, hablar de amor, hablar de paz, hablar de cruzada nacional, hablar de murales que ya no existen. Y es irónico porque de alguna forma, yo soy muy joven, claro, hay muchos lugares que yo no conocí nunca, pero sí hay lugares que sí conocí, que sí compartimos, porque era una generación comprometida en donde pensaron mis padres, así como Raúl y casi todos los padres de la época, que se habían tomado el cielo por asalto. Pues es como la frase que escuchaba repetidamente en los mítines políticos que acompañaban a mis padres, ¿no? Y otra vez, bueno, antes, yo conocí a Raúl Artefacto cuando tenía, ¿qué? 6 años tal vez, la primera vez que vi la revista de él y vi sus textos y me impresionó mucho porque eran imágenes muy fuertes para una niña tan pequeña, ¿no? Y yo creo que el libro se resume en eso que está arriba, que es como de Sandino al Chayopalo, pues, que es el árbol de la vida. De alguna forma, el dictador actual, con su esposa Rosario Murillo, pues han tomado la imagen de Sandino y obviamente la han querido convertir en lo que es pues el Chayopalo, el árbol de la vida, que es una recreación de Gustav Klimt. La primera vez que escuchamos todos los nicaragüenses de esta iconografía gigantesca, además, que cada árbol cuesta $20,000 solamente su fabricación, y no digamos su mantenimiento en cuanto a luminarias, gasto de electricidad, gasto de seguridad. Además, porque si no hay un guardia de seguridad en cada chayopalo, lo que hacían es que la gente hacía pintas en ellas, pues entonces había que tener mucha seguridad en cada uno y resguardar esa imagen que de alguna forma, y yo creo, porque Rosario es una, o fue, no lo sé, como artista, escritora, ¿no? De hecho, creo que estuvo en gradas, inclusive fue compañera de trabajo de la generación de Raúl, publicada inclusive en varias revistas, en varios lados, inclusive que de alguna forma se coló en ciertas revistas publicadas por editores interesantes. Creo que también alguna edición de Cenizas de don Rolando, o sea, en los 90, o sea, no, era como una imagen de una mujer y la, obviamente el tema de darle voz a las mujeres. Sin embargo, de alguna forma, inclusive yo como mujer, obviamente me siento completamente defraudada, ¿no? Que de alguna forma sea una misma mujer que daña a las mujeres, ¿no? O sea, de alguna forma creo que la dictadura de Nicaragua es como la representación del machismo de América Latina, por el caso de Soylamérica también, y por el caso de que ellos de verdad creen tener la verdad como lo tenía Torquemada en aquel tiempo, ¿no? En los 90, y lo menciona Raúl en su libro, pues quemaban libros, ¿no?
Humberto Belli, lo primero que hizo como ministro de Educación fue quemar libros. Ahora en Nicaragua lo que quema son niños, pues, y casas, y familias, ¿no? Y estudiantes. Entonces, de alguna forma, eso a mí, creo que todos, pues, la gente sentimos un dolor muy grande, muy intenso, porque obviamente, o sea, no es lo mismo vivir de la memoria, de la anécdota de la dictadura de los Somoza a una dictadura actual que tenemos. Y yo creo que Zona de Turbulencia justamente es eso. Es como un libro muy oportuno en abril, sobre todo porque en abril del 2018 empezaron las manifestaciones públicas. Públicas, digo públicas, porque realmente las manifestaciones empezaron en el 2006, cuando Daniel Ortega hizo un acuerdo entre los obispos, inclusive ahí estaba Báez firmando, y los 200, los 200 protestantes, pastores evangélicos que firmaron una carta de compromiso que a cambio de que ellos, su feligresía, no les predicaran que votaran por Daniel, iba a abolir el aborto terapéutico. Eso de alguna forma es como interesante porque él llega al poder a costillas del movimiento feminista nicaragüense, que ha sido muy fuerte en América Latina. Y luego obviamente en el 2007 empieza la represión y la cacería de brujas hacia las mujeres, especialmente la desarticulación de las ONG feministas, y nada, que de alguna forma empezó la lucha anticanal ya en el 2013. O sea, estos son los antecedentes, creo yo, de abril del 2018. Porque mucha gente me dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Nada, esto empieza desde que llega al poder Daniel Ortega. Y tenemos eso, pues, en el 2013, que no se sabe cuántos campesinos han sido asesinados en las comunidades. Y ahí, lamentablemente, todavía, y obviamente, más ahora, los campesinos, de alguna forma, no tienen acceso a redes sociales, no tienen acceso a información, porque las protestas de abril, obviamente, se hicieron virales por el tema de las redes. Se viralizó todo, y por eso es que consiguió como que una prueba y como que todo el mundo se levantara. Y el tema de Occupy Inc. también, que empieza en el 2013. Y obviamente ya como que todo esto y todas las que no nos dejaban hacer protestas de ningún tipo, absolutamente de nada. Y nada, pues como que en el 2018 empieza por el tema de la quema de Indio Maíz, que son 3.000 hectáreas, ¿no? 3.000 hectáreas de quema, en donde la, pues obviamente Daniel Ortega se hacía loco porque no le interesaba realmente la protección al medio ambiente, lo único que le interesaba era básicamente... Ya sea la, hay muchas teorías, pues, la quema fue producto para abrir la frontera agrícola, o de alguna forma muchos pensaban que estaba ligada con la ruta del canal interoceánico, cosa que realmente no lo sé, porque hay mucha especulación al respecto, dónde están, que no le interesaba. Y bueno, estos son como los antecedentes de las protestas, y bueno, pues ahora, de alguna forma... creo que ahora tenemos como que muchas expresiones artísticas que sin querer las están sacando, pues. Digo sin querer porque es lo mismo, o sea, es triste que de alguna forma, o sea, ahorita por ejemplo hay como esa querer sacar el arte público, como el que habla Raúl en su libro en los 80, quererlo sacar. Y es a costilla, pues, de, obviamente, de sangre de mucha gente que hay, de mi edad, de todas las edades. Algo que me llama la atención y que menciona Raúl en su libro es que la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en los 70, me decían personas que les estuve consultando un poco por el tema del contexto, era igual a estar en una embajada, nadie entraba, Somoza respetaba la autonomía universitaria en los 70s, y Daniel Ortega nunca respetó la autonomía universitaria, o sea, jamás. Eso es algo que me impresionó mucho porque yo estudié en la UNAM y yo no conocí esa UNAM de los textos de Raúl, o sea, yo no conocí esa UNAM de autonomía. Desde que yo estudié, o sea, desde el 2000, qué sé yo, o sea, ya había una dictadura interna y el movimiento universitario estudiantil de la universidad era una completa dictadura, en donde los estudiantes hacían lo que querían, tenían 20 años estudiando y nunca terminaban una carrera. O sea, yo siento que la dictadura actual
es la gesta de la dictadura instaurada en las universidades de control político. Y de alguna forma los estudiantes usados y manipulados como, o sea, para que obviamente controlaran, ¿no? Controlaran internamente a toda la gente. Es extremadamente doloroso. Yo, honestamente, o sea, me resisto, pero a la vez es una realidad. O sea, por ejemplo, el término refugiado, refugiada, es como asumir de que uno está siendo violentado o violentada. Lamentablemente es así, pero no podemos seguir así. O sea, yo creo que hay que seguir trabajando, seguir en la lucha. Y yo creo que los textos de Raúl pues dejan mucha reflexión para seguir luchando. Historiador o no historiador, tengo recorrido un gran camino, ¿no? A los 8 años creo que salí de Nicaragua. Todos somos pata caliente de eso, ¿no? De manera que mi historia es compleja por muchos intereses que tengo, ¿no? He tenido en el proceso de ser autodidacta en todas estas cosas que no sabía yo nada hasta que salí a los 19 años de Nicaragua. Recuerdo que el dibujo o pintar en paredes para mí era natural desde que salí del cuerpo de mi madre, ¿no? Y entonces ha sido una historia, un juego de vida que me ha llevado hasta este micrófono. Y a mí me encanta la idea del historiador, ¿no? En su momento, porque generalmente las historias se escriben a su propio beneficio y es una manera oficial de mentir y no decir la verdad. Entonces yo siempre he estado en contra del proceso educativo en toda su forma y he llegado al punto de que, a pesar de no tener educación formal, sí tengo un papel que dice que puedo enseñar a nivel de universidades del estado de California, ¿no? y colegios de la ciudad. De alguna manera pues me colé y he aplicado mi manera de educar. Y un pequeño espacio lo he aprovechado, ¿no? para explicar cosas que estoy totalmente en contra, porque a mi regreso a Nicaragua, que le contaba a usted, yo empecé a estudiar secundaria. 10 clases de las 11 que tenía que tomar, pero me aplazaron en matemática. Y enemigo mortal, ¿no? Y no me dejaron seguir. Y tuve que empezar a seguir el camino que había empezado a los 8 años. Para mí este libro es importantísimo porque Nicaragua es conocido como un país educado, como un país de universidades, como un país de poetas, como un país de gente pensante. Pero desafortunadamente en las artes no mucho. Y estábamos hablando con el señor Ruiz, que el famoso director de la Escuela de Bellas Artes Peñalba. Llegó de Italia y estableció la Escuela de Bellas Artes de Nicaragua. Y yo recuerdo muy bien a este artista, Agudelo, me preguntó que si alguna vez yo había ido o lo había conocido. Y le digo, bueno, un día yo llegué a visitar a compañeros de la escuela y yo simplemente tenía amigos ahí. Me dice, ¿y usted quién es? Me dice. Y le digo, soy amigo de algún artista por aquí. Pues tiene que irse porque esto es para estudiantes de arte. Esa fue mi experiencia con el más importante profesor de Nicaragua, ¿no? Y son cosas, anécdotas que para mí son chistosas, ¿no? Porque yo no le escucho a nadie ni hago caso. Y yo es como un caballo que lleva las cosas acá y yo sigo adelante, ¿no? De manera que esa educación que se me ha negado, tuve yo que ponerme a cuestas y aquí estoy.
De manera que para mí este libro, la importancia del libro es que hay solo un libro, otro libro en Nicaragua, que tiene dos ediciones, que es de Arellano, que es un investigador que comenzó muy joven a investigar la historia literaria de Nicaragua y es muy, muy, muy importante, él tendrá unos 58 años, algo así. Pero es un libro muy estático, es como una documentación más que una historia fluida, ¿no? Es muy estacato, diría yo, porque es como habla de cada individuo, pero como no hay conexión. Y este libro, puesto que viene de este muchacho, historiador, arquitecto, defensor de la patria, y es una historia, es una novela real, que muy bien informada, ¿no? Porque él ha sido, como usted dice, escritor, curador, director de centros culturales, artista en su propio nombre. Y entonces nos da una historia con vida, con dolor, con daño, pero esa esperanza se siente palpable, ¿no? en la historia, porque él tiene un sentido del humor muy negro, ¿verdad? Hay un vocabulario feroz. Los nicaragüenses somos vulgares, ¿no? Usamos en frente de la abuelita, y güey, puta, me hace llorar. De manera que el hombre es del pueblo, pero es un intelectual y un creador magnífico. Yo acepté estar aquí esta noche porque tenía dos cosas que reclamarle. Desafortunadamente, como le hizo a usted, no se apareció. Él nunca se aparece, ¿verdad? Nunca se aparece. Yo vengo de una familia que todos hicimos algo. Y yo fui el único que me la creí y seguí haciéndolo hasta el presente, ¿no? Todo el mundo decía, ¿pero qué? ¿De qué vas a comer? ¿Cómo vas a hacer? ¡Ay, déjeme en paz! De manera que descubrí muy apenadamente, no que no sabía que mi madre hacía cosas, ¿no? Ella era costurera. Cuando se me fue en el 2003, vivía en Nicaragua. Y cuando regresé a la casa acá en San José, me di cuenta de la cantidad de obra que estuvo escondida toda mi vida. Y encontré maravillas de maravillas, ¿no? Y me encantó la idea de que el artista real, el que no le importa, lo hace por amor, por interés, por lo que sea, ¿no? Y hay muchos, ¿no? No solo ella, y conozco suficientes para hablar seriamente al respecto. De manera que en algún momento yo le pedí a Quintanilla que me prestara la galería de Artefacto, porque yo quería hacer una exposición a mi madre en Nicaragua. Y tomó como 2 años, tal vez menos, para que recibiera el llamado que, bueno, estas 3 semanas están libres. Desafortunadamente mi madre ya se me había ido. Pero la exposición fue un gran éxito, porque la atención que recibió los periódicos, los artículos, donde decían, mi madre es negra Berta Alegría, ¿no? Decía, la artista Berta Alegría, y se me paró un pelito que tengo aquí en el brazo, ¿verdad? De la emoción. Y la ilustración en color, en todo color, ¿no? Maravilloso. Pero él no se presentó a la inauguración. Tuvo el descaro de que yo, su padre, herido, porque yo no le digo Quintanilla, yo le digo Armijo. Armijo con H, hijo, porque creo que tiene edad de ser mi hijo, ¿no? O hijo tal vez de ilegal. Entonces, si yo lo llamo Armijo. Entonces, ese es un reclamo que le iba a hacer, ¿cómo pudiste? Pero el final de
Mi madre no tenía mucha confianza en mi persona, ¿no? Una madre que era la mujer de hierro, ¿verdad? Antes de la Thatcher, esa de los ex gringos. Un día llegué a la casa y había tres valijas llenas de su pertenencias. Y me dice así muy directamente, por favor llámame a la Simonita que me venga a traer, porque estoy segura que vos no lo vas a hacer. Y bueno, yo a esa edad ya tenía como 70 años o 60 años. Como dice la canción, mi ley es la ley, ¿verdad? Entonces inmediatamente llamo a la niña, que era una hija adoptada de toda la familia. Y se quería mutuamente mucho. Llegó la niña y se llevó a mi madre, ¿no? Y yo me quedé solo, finalmente. Y ella vivió 3 años en una finca que habíamos obtenido para un tío que pasó, fue uno de los primeros militantes en el plantel de carreteras, ¿se acuerdan? Mi primo, mi tío, que era 3 años mayor que yo, pero fue mi maestro de vida realmente. Regresó en 79, después de 25 años o más de estar involucrado. Creíamos lo muerto, pero había sobrevivido, ¿no? Qué felicidad, mi hermano. Y él creía, como todos, mi madre decía, esta sí es la Nueva Nicaragua, ¿no? Sus libritos de poesía siempre hablaban de finalmente. Y bueno, todos quedamos desconsolados, ¿no? Casi inmediatamente, por la cosa de las casas, ¿verdad? Aquellas casas que todo el mundo se llevó la suya. Y mi tío creyó que el sueño iba a ser posible y no pudo, porque todos ya estaban ahí, ya sentados. Él llegó al final, el momento del éxito, ¿no? Y se retiró y hizo un acto maravilloso. Lo supe a través de mi prima, que se robó un objeto para no ser diferente de ellos, ¿verdad? Porque era un tipo muy, muy... tenía un humor negro terrible, buenísimo. Se llevó su pistola y me dijo la sobrina, la prima, que la había enterrado en algún lugar de Nicaragua. Y ese es un símbolo maravilloso, ¿no? Que hay algo ahí que ha sido testigo, que anduvo protegiéndolo a él todos esos años y tiene una historia que contar que creo que voy a tener que escribir yo cuando me retire finalmente, ¿verdad? Que lo he estado haciendo por los últimos 30 años, ¿verdad? Algunos saben cuál es el chiste. De manera que yo... me dijo que tenía un amigo que le quería vender una finquita. Y en esos tiempos, una finquita no valía nada, $20,000. Con 17 cabezas de ganado, que era bastante. Y bueno, se fue, había pasado 25 o 30 años en el monte, se fue de vuelta al monte, pero tenía su propio espacio. Y fue maravilloso porque hasta hace el lugar, un macondo con un polvo tan penetrante que increíble, y eventualmente se convirtió en alcalde y pues vivió sus últimos años ahí también, y mi madre y él están en el cementerio de esa ciudad. Nosotros le llamábamos a los nicaragüenses San Pedrito de Piores Nada. Ahí está mi mamá, en San Pedrito Pirosna, que es cerca de San Rafael del Norte. Sí, donde están todos los balnearios y la caña de azúcar. De manera que ella ha estado donde quería estar, con árboles, pajaritos, las sepulturas todas de colores pasteles, ¿no? No muy limpio, pero le da más vida también, todavía, ¿no? Es como que se ha luchado para tener un cementerio bonito. De manera que yo compré un terreno para ellos dos, porque él se me fue también, y dejé un pedacito entre los dos
para poner una cajita de mis cenizas. Cenizas es una revista que yo publico. La que más, muchos la conocen, ¿no? La que más me gusta, me siento fabuloso, es por la... Aprecio mucho el gesto del nuevo presidente mexicano, ¿no? Pedirle al Papa y pedirle a quien sea, que no quiero mencionar su nombre, que pidan perdón, que nos pidan perdón, pero que se arrodillen, aunque sea en una rodilla, porque yo crecí católico por la fuerza, ¿no? Yo decía, ¿por qué si yo soy de aquí, le estoy dando no sé qué a un señor que es de allá? Y me decían, judío, árabe, no sé qué, pero es que yo tengo que ver yo si yo soy indio. Y aún como indio, es un error. Cristóbal Colón, que hacía mapas, se perdió. Ahora yo soy indio, con mucho honor, ¿verdad? Porque es una nueva raza, obviamente. Hay una india, pero dicen hindus. Vos crees un poco indio. Y entonces yo digo que soy 100% mestizo, que es una nueva raza. Entonces yo, y recientemente hemos estado comunicando, Luis Fernando Quiroz y yo trabajamos juntos en publicaciones, exposiciones, y recibimos comunicación from esa India, la real, el camino de la seda, y está muy interesado en nosotros. Ahora vamos a empezar una comunicación directamente con una escuela dirigida por un director que es amigo de nosotros. Ahora vamos a hacer, y vamos a hacer una discusión acerca quién y por qué y cómo, para mandarle una carta a los españoles y decir, no, no es el encuentro de dos culturas, es la destrucción de la más pequeñita, y supuestamente eran como animalitos, ¿cómo pudieron? Y voy a leer algo que está en este número de la revista. ¿Vos me decís cómo podemos terminar? que dice así, y es una manera bonita de cerrar. Dice, tenemos, este es Pizarra al Inca. Tenemos una enfermedad que solo el oro puede curar. Y los indios lo entendieron muy bien, porque hubo un castigo que se les dio en que se les puso oro fundido en la boca a los españoles. Imagínense una estatua hecha con el cuerpo de la persona. Pero ellos demandamos, los mexicanos y los centroamericanos, que pidan perdón. Y lo último que quiero hacer, bueno, la revista se llama Cenizas de la Conquista. Fue el aniversario, ¿no?, de la conquista, y la idea, perdón, la idea es internacional. Y es poesía y textos acerca de ese tremendo acontecimiento. Y eso que salió en el periódico el otro día me dio una sonrisa, ¿no? Solo la idea que se está viendo en todo el mundo me parece suficiente, porque el Papa o la Iglesia había salido un poquito como... Y son los que hicieron lo peor, ¿verdad? Porque destruyeron la cultura escrita con los códices aztecas. Por dicha se salvaron dos. Pero la Iglesia tiene mucho, mucho que pagar o perdonar o pedir perdón. Entonces este número fue dedicado a ese evento, una contrarrepuesta, ¿no? Porque los españoles lo celebran todos los años. El Día de la Raza, cuando yo crecí, yo creía que era nuestra raza, y hasta que no tenía 50 años me di cuenta que era ellos, su raza. Y lo peor, que Rubén Darío, que se ganaba la vida escribiendo poemas,
escribió la marcha triunfal para uno de esos días. Yo me sentí atravesado, ¿no? Porque yo me lo sé de memoria, ¿no? Y entonces, poco a poco, las cosas están cambiando, aunque sea en la internet, en lo digital. Pero ojalá que algo suceda. No tiene importancia nada a cambiar. Pero terminando con el libro de historia, este se va a convertir en un libro de historia en Nicaragua, porque es tan completo, hecho por alguien que ha pagado por estar vivo, que ha hecho todo lo posible, y el que no esté aquí, yo sé que es protección también de él mismo, ¿no? Así es que, donde quiera que estés, hijo, gracias por tu libro. Nos sentimos totalmente llenos de felicidad y por ti. Y para finalizar voy a decir algo que él dijo de mi persona. Y yo, muchos, todos casi me conocen. Hago lo que hago. Yo soy dibujante. Lo que yo me llamo es soy dibujante. Es lo que más me gusta, lo único que me gusta. Pero en un momento determinado, y yo empecé a antagonizar el conceptualismo, porque es un género tan fácil que usted hace y ya es una acción artística, ¿no? Y ya la documentan, la manda por el Facebook y sale ya en el periódico New York Times y el curador lo invita para estar en Filadelfia porque tiene contacto internacional. Entonces, yo empecé a hacer una revista y la traje para, la voy a pasar, se me perdió la portada real, pero esto fue en 1968, donde yo estoy haciendo algo supuestamente conceptual, que es simplemente ocurrencias, que es lo que yo, a no ser por los que inventaron el dadaísmo, que tenían algo por qué protestar. Lo demás es pura copia y puro digital, ¿no? Entonces lo voy a pasar para que vean mi opinión y lo fácil que es hacer arte conceptual. Una cámara, un par de líneas, dos números que no tienen sentido y ya. Y yo como curador recibía 10.000 diapositivas. En ese tiempo, donde yo fui curador de un museo en Estados Unidos, recibía 10.000 slides al mes. Todos querían exposiciones. Entonces yo empecé a hacer eso como venganza, ¿verdad? Y lo malo es que fallé porque lo hice tan bien que Quintanilla, siendo uno de los cuales dicen que yo soy el primer conceptualista de Nicaragua. Entonces yo le quería corregir, decir, no soy yo, sos vos, porque si ustedes vieron esa exposición, usted la vio, y es curador, esa exposición fue como, debiera de estar, haber ido a Londres, a París, a ta, 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 porque él es un genio del pensamiento, del sentimiento, de la técnica, de todas esas cosas, maravillosa exposición, ¿no? Entonces yo, con cierto poder que tengo, lo declaro, el único conceptual nicaragüense con tu perdón. Para los que no conocen Ceniza, pueden darle un vistazo. Muchísimas gracias, Rolando y Manny y César, por sus presentaciones. Bueno, aquí tenemos a Raúl y es interesante que haya cerrado con esto, Rolando, porque yo justo quería hablar de la exposición que hubo en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, porque... ¡No estás escuchando vos! ¡Sí, alto! ¡Protégete! Y justo quería mencionar la exposición porque efectivamente la última vez que Raúl estuvo aquí en Costa Rica fue con la exposición que el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo organizó el año pasado, la exposición curada por Adriana Collado, que mostró un repertorio excepcional de su trabajo el año pasado, ¿no? Y creo que el hecho de que él haya podido viajar el año pasado y no este,
indica también que las cosas lamentablemente no han mejorado en Nicaragua, y yo creo que vamos a justamente comenzar hablando de esto. Quería de paso también agradecer el apoyo de varias personas en estos últimos días con quienes intentamos hacer todos los esfuerzos para que Raúl esté aquí presente. Quiero especialmente agradecer a Salvador Vallá, el director del Centro Cultural de España, que estuvo acompañando el proceso y conversando conmigo en estos últimos días, así como a Gilma Estrada, del Centro Cultural de España en Nicaragua, que también estuvo intentando buscar maneras, y aprovecho para reiterar que el apoyo del Centro Cultural de España ha sido muy importante también para la materialización de este libro. Pero bueno, pese a los esfuerzos, Raúl no está con nosotros, así que mi primera pregunta para Raúl es justamente esa, ¿no? ¿Por qué no estás aquí con nosotros, Raúl? Bueno, ¿se escucha? Sí. Ok. Bueno, primero que nada quería explicar que hace un par de horas estábamos celebrando el libro de la Patricia. Sí. Así que si digo cualquier pendejada, la culpa es de la Patricia, no mía. No estoy ahí, lamentablemente, porque aquí está haciendo un calor de 40 grados, que es más o menos como la temperatura del infierno, porque realmente, curiosamente, lo que es este país ahorita, pues es un país militarizado, porque deja mucho que desear como país. Lamentablemente, la política migratoria de Costa Rica, que es ridícula hacia los nicaragüenses, exige un certificado de policía que es absolutamente inmoral ir a conseguirlo. Pues yo me rehusé a ir a pagar a estas delegaciones de policía, que también son centros de detención y de maltrato hacia la población, me rehusé a ir a pagar un certificado de policía, pues por más barato que fuera. Pues. Y me había rehusado también en septiembre y en agosto, cuando viajé para la exposición y para preparar la exposición que realizamos en el MAC. Y ahí nos habían resuelto realmente, pues yo creo que no es difícil, lo que pasa es que a veces se pone difícil la gente. Esa vez, cuatro veces hicimos la vaina y nos pusieron la visa perfectamente sin exigirnos el certificado, o sea que es una necedad, pues, y bueno, cada quien sabe lo que sus políticas migratorias. En todo caso, pues, una combinación de mi no deseo de contribuir con un centavo a la policía sandinista, y por otro lado, pues, la política migratoria de Costa Rica hacia los nicaragüenses. Con esto no quiero decir, pues, que no esté uno consciente, pues, de ese papel fundamental de Costa Rica, pues, en el apoyo, pues, a todo el pueblo nicaragüense y a toda esa cantidad de gente que está ahí, pues, refugiada en la hermandad costarricense. Me da mucha lástima no estar ahí para poder abrazar a Rolando, a César, a Ilimani. Curiosamente, estos personajes marcaron mi vida como artista. César, allá en los 60, cuando me introdujo a la música, Days of Your Past, el disco de Moody Blues. Y ahora, casualmente, pues los últimos proyectos que estamos haciendo son de sonido, de ruido, de bulla. Y siempre me acuerdo de ese disco. Rolando, que siempre ha estado a la par, y mentira, vos sos el conceptualista, no me jodas. Siempre ha estado con nosotros, pues apoyando todo lo que hacemos. Pues, y después Ilimani, que ya ni me acordaba que la había conocido en el 2011, pues. Ya había borrado todo eso. Yo la conocí para mi versión en Mácula, pues, que es un proyecto que estamos haciendo actualmente. Ahorita estamos en receso porque no estamos participando de la normalidad del país. Pero fue en Mácula donde nos empezamos a relacionar con la nueva generación de artistas nicaragüenses. Y curiosamente, Ilimani es otra persona que tiene esta doble vertiente de relacionarse con Costa Rica, entre lo que pasa con Costa Rica y Nicaragua. Pues yo tengo esta relación de bien curiosa con Costa Rica, y además ahí conocí a la Adrián, que es mi compañera, o sea, realmente lamento no estar ahí, pues, para estar con ustedes a 25 grados, que debe estar haciendo, pues, ahí frío. Pues. Bueno, ¿te interrumpí? ¿O quieres seguir? No, para nada. Bueno, primero que todo, yo quería agradecerte que me hayas dejado entrar a tu casa a rebuscar en tus archivos en dos o tres oportunidades, ¿no? Y que hayas tenido la paciencia de,
de acompañarme en ese proceso de poder comprender los materiales que tú tienes allí, que son muy valiosos y muy heterogéneos, y que hayas podido justamente pensar conmigo el contenido de este libro, ¿no? La verdad es que ha sido para mí un privilegio poder trabajar contigo en esto, y yo entonces quería preguntarte qué es lo que tú has sentido y has pensado al recibir el libro material. Bueno, a mí me sorprendió, realmente me alucinó, pues. Realmente nosotros, pues, y la generación mía comenzó a escribir porque era necesario escribir, pues, o sea, nadie estaba escribiendo de nosotros, era una cagada, pues, solo escribían de los praxis, ¿entendés? Y entonces, pues, ya, y si no escribíamos nosotros mismos, nadie iba a escribir ni mierda de nosotros, o sea, que empezamos a escribir por necesidad, pues. Y nunca pensando que iba a terminar en un libro, pues, ni a que iba a haber un libro, un libro, un árbol, ni mierda, ¿entendés? Pero cuando vi el libro realmente fue maravilloso. Bueno, no lo leí porque yo no puedo leer cosas que ya escribí, pero lo vi, lo li, no, leí vuelta a las páginas, me soplé con él para sentir todo ese aroma y realmente pues, y además es un privilegio estar ahí con la Tamara, con la Adrián. Se me están olvidando los nombres, pero es culpa de la Patricia. La Rosina, con la Rosina, o sea, wow, bueno, estamos ahí, estoy rodeado ahí, bendito entre todas las mujeres. Sí. O sea, pues que me pareció sensacional. Creo que la Virginia Pérez Ratón estaría muy contenta con todo lo que está pasando en Teorética ahorita, pues. Eso es lo que pienso realmente. Bueno, algo que para mí fue particularmente complejo en el proceso de editar el libro, creo que te lo dije en algún momento, es que tu escritura es muy ecléctica, ¿no? Y en realidad tú has escrito sobre todo, ¿no? Hay mucho texto tuyo sobre literatura, hay una cantidad larguísima de ensayos sobre rock, sobre música, hay textos sobre cine, y realmente fue bien complejo para mí poder aterrizar en un índice que yo sintiera que fuera coherente y que dijera algo, porque creo que tu trabajo y tu escritura han sido como termómetros de muchos procesos sociales, de muchos procesos estéticos, de muchos procesos políticos. Y yo siento que este libro, que finalmente se decantó por una edición de textos que cruzan arte y política a lo largo de 15 años, pero siento que este libro es en realidad un porcentaje muy menor, digamos, ¿no? De lo que implicaría comprender toda tu escritura, ¿no? ¿Cómo fue para ti, por ejemplo, ese proceso? Porque yo pensaría que hay una deuda todavía pendiente con tu trabajo escrito y que tiene que ver con, por ejemplo, editar un libro sobre tus textos sobre música, que yo creo que serían fantásticos, o tus textos sobre literatura. Solamente todo lo que has escrito sobre Rubén Darío es impresionante, ¿no? En fin, y puedo seguir enumerando. Entonces, ¿cómo tú, digamos, piensas esa escritura tuya tan múltiple, tan amorfa, tan mutante? Bueno, voy a agarrar la vara si seguís diciendo cosas. Pero no. Realmente yo no pienso mucho sobre mi escritura ni nada de eso. La verdad es que siempre escribí sobre los temas que me interesaban, pues, y evidentemente la música, pues, es una de las cosas, porque el arte, definitivamente. A mí me sorprendió el libro de Teorética, pues yo creo que that's enough, man. Eso es suficiente, bueno, hay que creer en los otros, en los periódicos. Como trabajé de editor de varios periódicos culturales, evidentemente, pues también tenía que escribir, pues, cada dos semanas. O sea que también estaba esta exigencia, pues, de comentar las cosas y de pensar las cosas, pues. O sea que había también esa obligación, digamos, pues, de trabajar en suplementos literarios. Y después, cuando hicimos las revistas, pues, también se volvió necesario, pues, tratar de dar una idea de lo que queríamos y de lo que estaba pasando en el país. Pues nosotros comenzamos con Artefacto justito después de haber perdido las elecciones del Frente Sandinista, pues. Y fue un periodo, pues, de muy, muy difícil para los artistas, porque estaban acostumbrados a cierto paternalismo, maternalismo del Estado, y de repente que todo el mundo quedó ahí como huérfano, pues, y todo el mundo estaba alelado realmente,
nosotros decidimos empezar a hacer algo, pues empezamos por la revista y por ese grupo, pues. O sea que siempre fue la necesidad la que nos hizo hacer cosas, bueno, pues, y eso creo en mis textos, pues. Creo que con este número 4 me sobra a mí. Hay algo que creo que tú y Rolando comparten, y es el uso de los heterónomos, ¿no? Una cantidad de nombres diversos que asumen para poder decir distintas cosas. Y eso, de hecho, yo lo descubrí al hurgar en tu archivo. No sabía que tú publicabas con el nombre de Paco Pico, o no sabía que también publicabas con el nombre de Alejandra Urdapilleta, ¿no? Y de pronto tropezándome con esos materiales, luego de buscarlos por mucho tiempo y no, sin que haya ningún rastro, me dijiste, bueno, en realidad soy yo soy el que he escrito los textos. Entonces, quería preguntarte por esa relación tuya con los nombres, ¿no? Y ahora incluso en esta nueva publicación que están haciendo en Managua, han decidido eliminar la autoría, ¿no? ¿Cómo te relacionas con la autoría y con los nombres? Bueno, eso me le copié a Rolando, creo yo, pues, ¿no? Definitivamente que fue la inspiración. Y además era necesario usar seudónimo por la barbaridad que decíamos en la revista. La revista tenía una sección atrás donde criticábamos más o menos el panorama artístico y cultural del país, pues. Y era un panorama realmente lamentable, pues. Y todavía sigue siendo de alguna manera eso, pues. Y el panorama artístico ahorita es bien... así como hay cosas buenas pasando, hay cosas que inexplicables, pues, como artista apoyando a un régimen totalmente cruel, como gente artista que siguen haciendo exposiciones como si aquí no ha pasado nada, pero también hay cosas que valen la pena. Pues ya me perdí en la pregunta, de nuevo, culpa de la Patricia. ¿Qué es lo que me habías dicho? No, eso. Los editores, correcto. Entonces, así empezaron, pues, porque era necesario cubrirse las espaldas, pues. Y después vimos lo de Rolando, que era genial, pues, bueno, dije, iba a la gran puta, este maestro. Voy a buscar cómo irmele arriba, pues, ¿no? Claro que jamás salí con las genialidades de Guerrilla Boys, pues, ¿entendés? Yo era más bien como Anita Gillette, pues, o Alejandro Urdapilleta. Y ahora lo que se hace es que no se usa nombre, pues. Y eso lo empezamos antes de que empezara, pues, la matancinga de abril, pues, que va a cumplir un año justamente ahora. Desde antes, cuando empezamos a hacer la última revista, que se llama Zeta, decidimos no utilizar nombre en la gente que ilustra la revista. Las revistas son ilustradas a mano cada una, y entonces son dibujos de diferentes personas, ¿no? Entonces estamos experimentando con eso. Y ahora hay que tener cuidado también, o sea que... se vuelve de doble necesidad cuidar lo que la espalda. Bueno, voy a hacerte un par de preguntas más, pero también quería comentar que si hay inquietudes o comentarios a partir de lo que dijeron, incluso si Rolando, Nijimani o César tienen alguna pregunta para puntual para Raúl, me encantaría pasarles el micrófono. Yo quería preguntarte, Raúl, también por algo que aparece en tus textos, ¿no? En distintos momentos, y es que, al igual que como mencionó Rolando, la historia del arte en Nicaragua es, digamos, muy frágil, ¿no? Y no existen muy pocos textos y fuentes que permitan comprenderla en su justa complejidad, ¿no? Tú, bueno, en los ensayos del libro te dedicas justamente a señalar y a subrayar el valor de varios de esos ensayos tempranos de los 80s, pero también señalas la ausencia, la carencia, ¿no? La falta de infraestructura de investigación y de publicaciones, ¿no? Entonces, mi pregunta es sobre cómo tú sientes, por ejemplo, que la ausencia de una historia del arte publicada, que circule, que sea accesible, hace difícil pensar también ciertos procesos sociales y políticos, ¿no? ¿Cómo tú sientes esa relación entre la historia del arte y la historia política? Sí, y eso es evidente, pues la historia del arte en Nicaragua ha estado vinculada a la política, pues, han ido de la mano, pues, desde que todo empezó con la vuelta de Peñalba, que estaba mencionando Rolando, hasta la formación de Praxis,
casi paralela a la formación del Frente Sandinista, hacia la radicalización del mismo Grupo Praxis y después la desradicalización, el surgimiento de todo el apoyo para la revolución en los 80, el arte que estábamos haciendo entonces, que era un arte comprometido, entre comillas, después el arte que hicimos en los 90, pues criticando toda la... el revertir de los logros sociales de los 80, y ahora pues el verdadero arte nicaragüense, pues que es un arte clandestino, pues que evidentemente está criticando lo que sucede en el país pues ahorita. Es lamentable pues que, por un lado, que no existe esta historia del arte, pues solo pues el libro de Arellano y también el libro de la Dolores Torres, pero a la, y ninguno de los dos está circulando ahorita, pues, o sea que no lo puedes conseguir, pues solo el que lo tiene ya. Pero esta, a la vez, esta falta de una historia del arte te permite reinventarte e inventar cosas, pues. Y eso es lo que estoy viendo yo en la generación nueva, porque es una generación que no tiene quizá conocimiento de lo que pasó en los 60 y en los 70 y en los 80, más allá porque por referencia. Y esta nueva generación, a mí me ha llamado la atención muy peculiarmente por la calidad y por esas ganas de inventarse a sí mismo. Pues en esa exposición que hicimos en septiembre en el museo, parte de los compañeros que me apoyaron ahí fue gente del grupo Mácula. Pues, y ahí había gente, trabajos de la Milena, de Fede, de Chocho, de Caballero, de una serie de, como de 8 personas, pues, que yo estaba tratando de que se viera cómo una nueva generación de artistas estaba surgiendo, pues a pesar de todos los pesares, pues a pesar de que no solo no hay historia del arte, sino que no hay un verdadero sistema de galería, pues, que funcione, pues, hay pues un centro de arte, pues tampoco voy a estar desacudo, ¿verdad? Centro de arte, y hay un par de museos ahora, pues, que han venido a enriquecer un poco el panorama, pero todavía no hay un sistema de arte que funcione, pues no hay, digamos, crítica de arte. Ahorita acaba de haber una exposición lamentable de mujeres en la arte, y lo peor es que no puedes criticar porque pues hay que tener cuidado, pero además, primero en el momento que sucede, segundo, o sea, no hay un pensamiento crítico en la mayoría de los artistas, son pocos los relacionados a la escuela de la Patricia, los relacionados a Mácula, pero no es como un gran... O quizás es porque así debe ser, pues tampoco puede ser masiva la vaina, pues. Pero la falta de historia, la falta de estructura, la falta de crítica, evidentemente afectan, pues, la producción artística también. Pues estábamos leyendo un blog de Hans algo, no me acuerdo, que le pega una acabada a Centroamérica, pues, ¿no? Como gente que es ignorante de la historia del arte, realmente risible, pues hay que buscar cómo leerlo, porque también te llega, pues, esta percepción de que existe de Centroamérica, pues, que no es la nuestra, pues, pero que también me parece importante. También creo yo que es parte de eso, pues, la falta de una verdadera infraestructura basada en la crítica del arte, pues, y la discusión del arte. Pues, creo yo que hacia ahí tenemos que ir, pues. No sé si hay alguna pregunta o comentario para Raúl. ¿Sí? ¿Lola, quieres preguntar? Sí, Raúl, yo te quería hacer una pregunta, porque cuando vi la exposición en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, me quedó como dando vuelta cómo la imagen las obras que construís, parte de su potencia viene también de sus títulos y de cómo esa parte escrita, ese texto, de cómo ese texto es también importante a la hora de entender y de construir el mensaje de alguna manera. Y quería pues preguntarte, porque yo no puedo ver tu trabajo separado de tu escritura, y cómo ves vos esa relación entre la manera de construir imágenes y cómo se relaciona con tu texto. Bueno, te digo, yo no he reflexionado mucho sobre mi trabajo, pues, pero sí, tenés razón, pues desde los 80 a mí me interesaba que las cosas fueran claras, pues que lo que yo estaba tratando de decir quedara más o menos
ahí, pues me acuerdo que en los 80 era la época del arte panfletario, nosotros bromeábamos con eso, que estábamos haciendo arte panfletario, ¿no? Y en esa época yo empecé a usar texto, pues, y después en los 90, cuando empezaron a ver todos los racionales, no sé cómo le dicen en Costa Rica, pero aquí era racional, que era la explicación de la obra, pues que estaba a la par de la obra, ¿no? Era, digamos, 90 párrafos explicándolo. Yo me rehusaba, yo decía, yo quiero que esta vaina, pues ella sola hable, ¿no? O sea que era también esa necesidad de que fuera entendible la cosa, pues. Evidentemente creo que debe estar relacionada después cuando agarré la vara de que podía escribir, pues. Gracias, Rob. Creo que Rolando quería hacer una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Yo quisiera enfatizar un poco acerca de esa parte de la exposición en la sala cuarta, que entendí que habías tenido dificultad, que no te la querían aprobar en el museo, la administración del museo te había negado usarla, pero impusiste tu curaduría y se pudo hacer. Me parece una excelente decisión, porque yo la vi como un epílogo de tu exposición, en la cual esos personajes en esa parte de la exposición son tus hijos, a cierto punto, y que hizo la exposición aún más profunda de verte a ti como el profesor, como el artista y como la persona pensando a futuro. Y quiero felicitarte por haberlo hecho y que haya sucedido. La otra cosa es que yo, cuando leía ese periodiquito que dirigía esa muchacha, que nunca me puedo recordar el nombre, yo siempre tuve curiosidad acerca de esa persona, era femenina, y yo te pedí en algún momento que yo quería conocerla. Tenía una necesidad y nunca me la presentaste. Ahora encuentro que era vos, hijo de puta. Sí, bueno, la verdad es que a mí me pareció lo mejor de la exposición esa sala 4, pues te digo, sin hablar paja, pues porque primero era lo que estaba pasando en Nicaragua, lo que era como un grito, pues, como un decir mierda, como decía uno de los cuadros, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puta pasó esto? Entonces, toda esa sala para mí me llegó mucho, me sigue llegando cuando veo la foto, pues. Al principio, pues, tuve problemas, pues, pero después, empezando a hablar, pues, tanto con la curadora como con la directora del museo, creo yo que entraron en razón y vieron que era evidentemente era lo que estaba sucediendo, pues era como una oportunidad magnífica, pues no solo de tener la exposición de un artista, sino de ver qué estaban pensando esta serie de nuevos artistas, pues con nuevas voces y criticando una historia verídica y actual. O sea que sí, estoy totalmente de acuerdo en que ese cuarto fue sensacional, pues me parece a mí. Pues. Hola Raúl, buenas noches. Irimani te habla. Yo quería preguntarte, hay un personaje interesante, ¿no? Que es Carlos Martínez Rivas. Y yo quería que nos contaras un poco, porque a mí me fascina, pues es uno de mis escritores favoritos y lo conocí en persona, que nos contaras un poco acerca de Artefacto y Carlos Martínez Rivas, por favor. Ok. Sí, el poeta era otro enamorado de Costa Rica, el poeta le encantaba vivir ahí en los hoteles. Siempre quería llegar otra vez al Inter, no sé cuál era, el Holiday Inn, puede que haber sido una charruscada, pues, pero le encantaba vivir ahí. Sí, nosotros tuvimos el placer de conocer a este hombre, pues, y se volvió aliado de Artefacto, como él era enemigo de todo el mundo, ¿verdad? Porque era la persona más maledicente que podía conocer, ¿verdad? Y nosotros empezamos a todo lo malo se pega, ¿verdad? O perdón, solo lo malo se pega. Entonces nosotros también empezamos a ser enemigos
cada día hacíamos enemigos. Entonces él se alió con nosotros, pues. Como era el único poeta que valía la pena realmente, pues, a pesar de todo lo trenaja de poetas que hay en el país, este era un maestro de verdad, pues, ¿no? Y estaba con nosotros. Entonces, él no leía en ningún lado más que en la Artefactoría, pues, que era el lugar de nosotros. Y eso es lo único que te puedo contar como una anécdota. Una vez llegó a leer y se le olvidaron los anteojos. No veía ni mierda, pues, ¿no? Entonces empezó a probarse los anteojos de todos y cada uno de los asistentes. Era como 20, 25 personas, pues, hasta que finalmente halló quien le sostuviera un anteojo y otro anteojo. O sea, que le dio con dos anteojos. Increíble, pues, realmente. Pues. Hay que leerlo, pues, ese es otro libro de historia del arte, pues, La Insurrección Solitaria. Raúl, lo mío es muy corto. Y quisiera saber si dentro de tu colección tienes algún audio de Carlos Martínez. Esa es como la primera parte, porque tengo una respuesta a tu respuesta. Si tienes algún audio, si tienes algún documento, si tienes la voz del poeta. Sí, nosotros editamos un cassette, todavía cuando el poeta estaba vivo, él mismo lo tituló, un cassette que se llamaba Órbita. Y pues sensacional, porque él mismo nos consiguió los audios. Pues uno era un disco que había salido en España, que había, ¿quién era? Bueno, no me voy a acordar ahorita, uno de tus amigos poetas, creo que era el poeta Hierro, pues, había sacado en España cuando era joven, y los otros eran unas grabaciones que había hecho en Radio Sandino y que por pura casualidad tenía la Claudia Gordillo. Entonces conseguimos las grabaciones de la Claudia y conseguimos el disco original que tenía él, una copia, que era una de sus joyas. Te interrumpo. Y sacamos ese cassette. Y posteriormente sacamos otra cosa, un CD, una versión en CD del mismo cassette. O sea que sí, tenemos audio, el cuento. Ok, yo quisiera que en algún momento pudiéramos confrontarlo, porque yo tengo las cintas originales de Radio Sandino. Ajá. Que llegaron a mi poder por medio del nunca bien ponderado poeta Estrada. El poeta. Yo tengo las cintas originales, las he cuidado con mucho esmero y las he limpiado un par de veces, sobre todo porque son reels, eran grabaciones reel de Radio Sandino. Tengo aproximadamente 9 CDs con ese patrimonio, así que conversaremos para ver si es el mismo material, pero son conversaciones casuales con él, y sí. Bueno, es una historia, alguien puede tener los escritos, pero yo tengo la voz y en sí, original. Tremendo. Creo que eso cayó una copia en manos de Adán Morales, si no me equivoco, y la camarilla del poeta Estrada. Ajá. Es probable que la Claudia consiguiera lo que ella tenía con el poeta Estrada, pues, porque era su amigo. Claro. Ok, eso era, y espero hoy que se te pase la rebeldía y podamos venir a Costa Rica y nos tomemos un cafecito. Seguro. A un amigo músico decía, nos fumamos un café. Nos fumamos un té, pues. Es correcto. No sé si hay algún otro comentario. Sí. Gracias. Hola, Raúl, es María Félix. Después de mucho tiempo, también soy del grupo que dejaste plantados. Pero creo que, como siempre, hay un buen argumento detrás. Nada más, como una generación joven, agradecer por escribir en un país donde la historia se cuenta de, como usted decía, depende de quién está en el poder, desde Matus Lazo, que era el que yo leía, que no existió la revolución en ese libro, hasta ahora, pues, es cierto que comparto la idea de que no debe ser masivo, pero es un sueño. Que ese libro tal vez pueda estar en nuestras clases de arte en un futuro en Nicaragua, cuando podamos volver, digamos, ese es el sueño, volver y
y hacer las cosas lo mejor que podamos. Un saludo, estoy aquí, así que qué pena que estás todo sudado por el calor, imagino cómo está allá. Pero aquí estamos. Un saludo. Ok, gracias. Un abrazo. Un saludo. Se acabó. Si no, César, ¿le puedes pasar el micrófono? Un saludo, Raúl, un abrazo. Nada más quisiera aclarar un par de cosas que se han dicho. A mí me tocó estar en Nicaragua los dos últimos años, trabajando en la Embajada de Costa Rica allá. Y lo que fue mi experiencia en relación con la exposición que hizo Raúl aquí en Costa Rica y el grupo de artistas nicaragüenses, por parte de la gente del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, fue tanto de parte de doña Fiorella como de doña Adriana Collado, que era la curadora, fue de un total compromiso para que esa exposición se realizara. Efectivamente, sobre la embajada tuvimos una presión constante para que resolviéramos, digamos, las situaciones que por ahí se daban en términos de visas, etc. Y bueno, realmente se logró, y nada más quería dejar ese aspecto claro. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Yo quería decir, Raúl, que trabajar en el libro, para mí no marca un punto final, sino que en realidad marca como una serie de caminos abiertos, ¿no? En relación a cómo poder continuar con este trabajo y cómo también pensar a mediano o largo plazo alguna manera o algún mecanismo que permita que el archivo o una parte del archivo que tú conservas, que es un archivo muy valioso, pueda ser accesible de manera pública, porque creo que efectivamente tú, digamos, te has dedicado de una manera muy rigurosa y muy comprometida a guardar un conjunto de materiales que tú desde el inicio sabías que iban a ser importantísimos para pensar la historia. De hecho, hurgando en esto, en tu archivo, apareció un papel del año 90 donde tú y David Craven fundaban el primer instituto de arte y arquitectura de Centroamérica, que estaba dedicado justamente a documentar la historia del arte y la arquitectura, y era un proyecto muy ambicioso, regional, que lamentablemente no pudo materializarse, ¿no? Pero digamos que el proyecto ya en ese momento, a fines de los 80, que tú estabas planteando era muy claro, ¿no? En términos de entender el valor simbólico, cultural y político de los documentos y de los materiales, de los recortes de periódico, de las fotografías, de los textos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahora, ya que el libro existe y circula, el siguiente paso es pensar cómo poder conservar, ¿no?, de manera responsable ese material y eventualmente imaginar de manera conjunta una forma de que esto sea accesible para la investigación, para la historia, que pueda efectivamente ser parte de las clases de historia o de arte en las universidades, pero también que nos permita pensar los procesos políticos, porque efectivamente el arte en Nicaragua y en muchos otros contextos permite releer la política desde otros lugares. Así que, bueno, yo creo que esa es una tarea que tenemos pendiente. Imagino que tú también has pensado varias veces sobre qué va a pasar con ese archivo que tú tienes contigo. Sí. Sí, realmente fue un sueño de cada uno mío, eso, pues, y sería bueno revivirlo, te digo, porque para eso fue que se hizo el trabajo, realmente. ¿Puedo decir algo? Bueno. No, es que la pregunta me da idea. Hace unos 20 años, la prensa literaria en Nicaragua era una revista muy muy importante para todos aquellos que no vivimos en el país, y se llamaba La Universidad de Brasil.
yo aprendí muchísimo, muchísimo acerca de todos los colegas que no conocía y es muy importante. En un momento determinado se empezó a hacer una prensa literaria centroamericana, que yo tengo todos los números, salieron 11 números. Sería interesante a futuro que pudiéramos, porque Centroamérica es tan pequeñito, ¿por qué no podemos unir a, de alguna manera con una, un pasquín, como se dice, ¿no? Con los personajes que están en ese libro, por ejemplo, los cuatro que ya están podrían ser parte de cada país y cuatro veces al año, dos veces al año, algo así, que sea una historia viva, reciente, nueva, con las nuevas ideas, ¿no? Es algo que yo he estado trabajando un poco, pero es bastante difícil, pero ya existió, ya hay un precedente. Y yo recuerdo que eso era aún más grande que la prensa literaria de Managua, muy seria, ¿no? Pero después de los 11 números desapareció. Sería algo que pensar en relación a eso. Sí, estoy de acuerdo. Creo que, al menos de teórica, hay como un compromiso también muy claro de pensar de qué manera preservar y poner en valor esos materiales y generar canales de acceso a estos documentos. Y de hecho vamos a hacer un libro también con tus textos, Rolando, como parte de esta colección. Así que eso también creo que va a poder contribuir un poco más a pensar la historia de Nicaragua y de Centroamérica. Así que bueno, sí, definitivamente hay mucho que pensar y que hacer, así que está, en fin, la tarea pendiente. No sé si hay algún último comentario o pregunta para Raúl. Y si no, bueno, Raúl, yo quiero darte como la palabra para cerrar la noche. Bueno, yo quería agradecer a todo el mundo, pues, pero como se me va a olvidar la gente, pues voy a dejarlo así en general, pues a todo el mundo y a todas las mundas. Gracias, pues, a todo el equipo de Teorética. Gracias a Costa Rica, pues, por esa actitud solidaria con el pueblo nicaragüense, pues, que ningún otro país ha tenido. Y una admiración por el trabajo que se está haciendo, pues, ahí, pues, en diferentes instancias antiuréticas. Me parece un trabajo que lo motiva a uno para seguir en el camino de la investigación y la práctica artística. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, y gracias a todos por acompañarnos. Los libros, como dije, están afuera en oferta y, bueno, bienvenidos de nuevo. Gracias. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, brother. Si me devuelven la cenicita, lo agradecería. Y quiero decir un chiste acerca de los nicas. Llega un muchacho a un café con esta persona y dice, ¡puerta! Y todo el mundo vuelve a ver. Esa es la historia.